Saludos, mi gente. Bueno, como ustedes saben, en los dos videos anteriores yo hablaba de los hoyos que hay en la carretera de Puerto Rico. En el video que hice, en el último, y en el anterior, pues hablaba de eso, de los hoyos. Pues claro, como estoy últimamente haciendo los videos en motora, pues yo me encuentro con esa situación de los hoyos en la carretera y los accidentes. Aparte que por poco, que tuve un accidente, por poco me caigo en Naguabo hace 2 semanas atrás. Pues, ¿qué sucede? Que el domingo 18 de octubre, mientras yo estaba grabando el último video, pues un motociclista que se llama Antonio Rosa, mejor conocido como Antonio Barrio, del barrio Rider, de NC de Puerto Rico, él era el presidente, cayó en un hoyo en el expreso que viene de Ponce hacia Santa Isabel, Juana Díaz, en el peaje de Juana Díaz. Entonces en ese expreso había una zanja, no sé de cuántos pies, pero había una zanja entre medio de los dos carriles. Él cayó en esa zanja, se descontroló y murió. En ese video que pasé anterior, al principio, pues es un clip que saqué de WhatsApp de un amigo y lo puse ahí. Ahí lo estaban escoltando en carroza para la funeraria. Pero a eso nos enfrentamos nosotros a diario. A mí no me gusta hablar, a mí lo que me gusta hablar siempre es positivo de mi isla Puerto Rico. Y el mensaje de este canal es ese, promocionar la isla y la gente, la cultura, pero las carreteras están pésimas. Nunca hablaba de los hoyos porque antes andaba en carro, ahora ando más en motora, se me hace un poquito más cómodo. Pero nos estamos enfrentando a eso y ya hubo una muerte. A los 4 días de él haber muerto, entonces estaba una brigada completa con un montón de guagua. Eso parecía que iban a reparar un expreso. Estaban reparando el hoyo. Pero repararon ese hoyo. Pero ¿cuántos hoyos más quedan en la isla? O sea, ¿cuántas personas van a morir? ¿Cuántos aros de carro? ¿Cuántos aros de motora? ¿Cuántas pérdidas vamos a seguir teniendo? Gracias a los gobiernos corruptos que hay en Puerto Rico. Cogen fondos y fondos y fondos y los despilfarran. Ahora mismo voy para una actividad que van a hacer de los perros regañados, se llama. Un club y en honor a él, a Juan Barrio Rosa. Una pérdida que se puede haber evitado si no hubiera tanta corrupción. No era necesario uno pasar por eso. Una isla tan bonita, con buenas playas, campos bellos. Mira la carretera, mira ahí ahora mismo donde pasé. No sirven. Y ya ustedes verán mientras grabe este video todos los hoyos que me voy a encontrar. Mira, ahí está todo el temache. Mira un hoyo ahí, mira. Ahí pasé uno ahora mismo. Ahí tú caes y se te parte el aro. Y los he visto un montón de veces, los he visto en fotos. Este, mira, pasé por tal lado y mira cómo quedó el aro. El aro es baratado. Y a veces la gente se descontrola y se caen. Se pelan, muchos no mueren, pero muchos sí mueren, han muerto mucho. Mira otro hoyo más, otro más. Claro, pero ¿qué es esto? Uno dice, ¿pero qué es esto? Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Bueno, ya salí de la actividad. Ahora voy hacia mi casa. Estoy bajando aquí, estaba en el barrio Borinquen, esta toma es en el barrio Borinquen de Caguas. Y aquí estoy saliendo por el barrio Borinquen de Caguas, hacia el pueblo de Caguas. Por ahí pasé ahora mismo
por el antiguo club de los Barrios Riders, que Fiona también se le inundó. Y pues ellos están ahí, pero Fiona se le llenó todo eso de fango y de agua. Y ellos ya lo limpiaron y todo, pero no es un sitio seguro, es un área inundable. Allá había un señor que tenía un montón de carros y cayeron todos al río, el río se los llevó. Vamos a seguir por aquí, saliendo del barrio Borinquen de Cagua. Pero el video mayormente es para informarles a ustedes de lo que nosotros pasamos, especialmente los motociclistas, porque los vehículos también se ven afectados, porque también te coge los aros y te los parte por la negligencia que hay en Puerto Rico, y esto lleva años y años y años, y los arreglan, meten parcho, brea de mala calidad. Y aquí seguimos. Así que si vienen para Puerto Rico, que vivan en Estados Unidos, que es para lo más que yo hago estos videos, es para ellos, que son los más que lo ven, que extrañan su islita, una islita bella, gente buena, pero tenemos ese problemita. Si adquieren un carro, adquieren un Jeep. O anyway, si lo adquieren, pues el problema es desde la casa que... los que sufren ahí son las casas de alquiler, pero tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque donde transitan, porque a veces uno tiene accidentes por causa de los dichosos hoyos. Aquí mira, hoyo, más hoyo, otro hoyo. Si me pongo a contar, y aquí a que llegue a mi casa, cuento como 100. Y una de las cosas es la calidad de la brea. Cogen, yo he escuchado en el radio y todo, gente que han trabajado asfaltando, y dicen que la brea que la más barata es la que le meten a esta carretera. Lo más barato. ¿Cuánto facturan? Ah, eso saben ellos. ¿De cuánto es la factura? Mira para allá, más hoyo ahí. Uno cae en un hoyo y cuando venía hoy, venía por el Expreso 30, voy por el carril derecho, voy ahí detrás de unos carros, es de tres carriles, del Expreso 30 de Juncos hacia Cagua, entonces voy por el carril extremo derecho, sigo ahí y me da con meterme en el carril izquierdo. Y cuando me meto en el carril izquierdo, en el carril derecho, había un canto de tronco en la carretera, que si lo llego a coger, me cocoto ahí, no sé, me hubiese caído. Aquí me encontré con las Lightning Stone. Esa que me estaba hablando se llama Ledinelia. Ledinelia Silva es un grupo de motociclistas mujeres. Ella es la presidenta. Ella está corriendo motora desde el 1977. Pero cuando se unió a un grupo, porque aquí no permitían, mira más hoyo, mira el pelo de hoyo ahí. No permitían mujeres antes en los clubs. Entonces ella entró con los Roadrunners, ella me estaba diciendo, en el 1977. Pero ella corría desde antes. Esta motora que lleva ahí es una Harley de 1994. Ya la motora que ando, ya le seté el carburador, ya me está funcionando bien. Que en el último video que estaba subiendo para calle, pues sonaba como inundadita. Ya cogí, abrí los carburadores, le puse los jets de fábrica y ahí quedó. Ya está nítida. Aquí sigo detrás de ella. Como yo voy en ese mismo rumbo, sigo yo con San Juan, yo creo. Sigo con ella. Ahí va Ledinelia. Va Blanca Rita al frente. Va una muchacha que no sé el nombre. Y va otra que se llama Bianca.
van cuatro. Y las mujeres disfrutan, tienen sus clubes aquí en Puerto Rico. Disfrutan, corren, participan. Ese club lleva como algunos 6 años, yo creo, más o menos. Pues ahí estuve en la actividad de los perros regañados en honor a Juan Barrio Rosa. La foto, ya saben, la puse en Jacaranda Fotos, en Facebook. El que la quiera ver, pues ahí están las fotos de la actividad en honor a Juan Barrio Rosa, un fenecido, un famoso motociclista de aquí de Puerto Rico, fundador del Barrio Rider Motorcycle Club de Puerto Rico, porque fundador original nacional se llama Chico Flores y vive en Connecticut, es de Connecticut. Hay muchos barrios riders, muchos grupos, muchos clubes en diferentes estados. Aquí estamos entrando al pueblo de Cagua. Aquí estoy por Plaza del Carmen, en el shopping. Los que saben, los que son ya, los que son naturales de aquí, pues ya saben. Esta es Bianca. Hasta tarde de Inelia. Pues ya saben que estoy al lado de la Consolidey, eso a la derecha, eso era el antiguo Consolidey, donde hacían los tabacos. La Consolidey Cigar de Cagua. Había una en Calley también, ya no, ahora eso es de médico ahí. Son oficinas de médicos y otras cosas. Creo que había una tienda, no sé, como un Topeka, me salvé, algo así. No me acuerdo bien. Seguimos bajando por el pueblo de Caguas, Puerto Rico. Aquí llegamos a la avenida de Geto. Ahí está el correo a la derecha, el post office. Y aquí llegamos a la avenida de Geto. Ahora hicieron, usted sigue la avenida de Geto y sigue directo y se conecta con la 183, que es la que va a pasar para San Lorenzo. También ahí se conecta por esa misma carretera que la abrieron en el por el IMA para adentro. Abrieron un desvío para los que no saben. Entonces se conecta con la carretera que va para Tomás de Castro 1, Tomás de Castro 2. Y aquí Lady me está diciendo algo. No lo oigo bien porque tengo el casco. Hay alguien me está diciendo algo a ella. Y Tomás de Castro 1, Tomás de Castro 2 se conecta ahí a la derecha. Más con San Lorenzo. En la 183. Para San Lorenzo, pero yo sigo con ella, las acompaño hasta que ellas salgan para allá, para San Juan, y después me voy para San Lorenzo. Seguimos por aquí. Otro hoyito. Apúntate. ¿Cuánto llevo? Como 40. Pues en esa tenemos que bregar. Aquí lo difícil es, cuando es de día, pues uno está pendiente y no, tú no puedes mirar para el lado. Aquí, mirar paisaje, mirar qué sé yo para dónde. No te duermas porque vas a coger un hoyo. Mira otra pelota de hoyo ahí. Vas a coger un hoyo. Tienes que estar pendiente de la carretera y para el frente todo el tiempo. Todo el tiempo. No puedes pestañear. Aquí el problema es si llueve. Si llueve, lo coges y tú sientes que las quijadas te muerden la lengua cuando coges ese fuetazo, coges ese cantazo. Aquí seguimos. Aquí salimos lo que antes era Café Crema, en Cagua. Cuando llega la luz de Café Crema, también puedes doblar a la derecha y sales al centro del pueblo de Cagua.
a la plaza, donde está la plaza de recreo. En esta luz no, en la próxima. Eso que ven a la izquierda ahí, ese es el nuevo cuartel de Cagua. Ese. Mira para allá que paredes más grandes, se ven bien ordinarias. Pues ahí es el nuevo cuartel de Cagua. Por la orillita, seguimos. Mira para allá que paredes. Parecen paredes, pero no sé si. Pero parecen paredes como si fueran paredes vacías. Seguimos por aquí. Aquí a la derecha dobla para el centro del pueblo de Cagua. A la izquierda estaba el donde estaba antes Café Crema, en esa esquina, que estuvo muchos años. Por aquí a la derecha está el gobierno municipal, la alcaldía y todo lo que tenga que ver con el municipio. A la izquierda ahí está las Catamiras Mall, en esa luz a la izquierda. Seguimos por aquí. Aquí doblamos a la derecha. Parece que ya quieren ir para el centro de Cagua, me imagino yo. Vamos a seguirla. Todavía es temprano. Son como las 3 de la tarde. Todavía queda. Yo guío de día. Yo no corro motora de noche ni pa. El que corre motora de noche allá es el gono. No se puede, no, aquí no se puede. En otros sitios se podrá, como en los Estados Unidos, pero aquí no se puede. Bueno, Blanca Rita se le perdió la ruta. Parece que pensó que para San Juan era para acá. Y aquí pues estamos virando. Como yo no sé para dónde va, pues no. Yo no sé si era que quería ir para el centro del pueblo. Pues no, no puedo decir nada porque yo voy detrás de ella. Todavía me queda tiempo para coger motora. Ahí a la derecha, eso ahí ahora es otro hoyito más. El centro judicial. Centro judicial, ahí está explicando. No, que doblé por acá, que esto, que sí. No, pero eso, que sí. Yo pensé que San Juan era para allá, me imagino yo que está diciendo eso. ¿Ven? Sí, ahí es donde estoy, está diciendo. ¿Ah? Para San Juan. ¿Para San Juan? Por ahí para abajo. ¿Ven? Para San Juan es por ahí. Me imagino que está diciendo, porque no, casi no la oigo. Ahí está ese edificio. Ese. Ese es el centro judicial de Caguas. Lo mudaron. Antes estaba por frente al terminal de Guaguas Públicas. Ahora lo mudaron. Y se me apagó la motora. Mira, aquí pasó algo. Espérate. Se me apagó la motora. Me voy a tirar para la orilla. A ver qué es. Es el botoncito. Toqué el botoncito de apagarla, lo toqué sin darme cuenta. Y pues se me apagó. Ahí aprendí. Janco Pripa vas a cogerla. Cabillo, ahora es Cabillo. Aunque ya me queda poquito para desviarme. Ahora vamos a dar Cabillo para cogerlas. Aquí voy por Villa Blanca. Ahí a la derecha está el shopping de Villa Blanca, que lleva años, desde que yo era jovencito, eso estaba ahí. Desde que yo era niño. Yo creo para mí, que fue el primer shopping center que abrieron en Cagua.
Para mí se me perdieron, van durito. Y eso que no tuve casi nada ahí, segundo. Van ligerito, ahí las tengo. Ya las tengo en la mira para cogerla. Pues el video de hoy prácticamente fue para eso, para quejarme del estado de las carreteras de mi lindo Puerto Rico. Y vuelvo y les repito, no me gusta porque Puerto Rico, pues cuando tú comparas con muchos otros países, pues está bastante bien. Pero no nos merecemos esto porque aquí entra dinero como es. Ahí ella me está diciendo que ya están, que ya sabe dónde está, que está en el número uno. Estamos. Y seguimos por aquí para abajo. Aquí voy ahora por Bairoa. A la derecha está Ralph. Por ahí venden una casa prefabricada de hace muchos años. Entonces ahí yo, tan pronto veo la salida para el número 30, me desvío para allá. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, para que siga viendo los videos de Jacaranda de Jesús Cordero. Ahí ya siguen y yo me tiro para la 30. Y me despediré y ahí nos vemos. Aquí está el expreso de la 30, que también lo han arreglado y tiene su peligro, pero vuelvo y repito, el peligro mayor es para nosotros, los que cogemos motores. Y estos son más grandes, estas motoras. Los muchachitos que cogen motoras más pequeñas, muchos de ellos se matan, eso es cada vez. Cada vez, porque las leyes son más pequeñas, ¿sí? Son casi bicicletas, casi. Pero una zanja que pasó así ahora, más o menos se me cogió, pero era más ancha.